¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el Centro de Convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Guerrilla detonó carrobomba al ingreso del municipio de Cubará, Boyacá, cuando se realizaba una reunión con indígenas y altos funcionarios del gobierno nacional. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN de este atentado. Un carrobomba detonó cerca al cementerio del municipio de Cubará, Boyacá. Allí en esa municipalidad se encontraba una comisión del gobierno nacional en una reunión con algunos indígenas, también algunos funcionarios del gobierno departamental de Boyacá. Hasta el momento no han reportado ningún herido. Es bizarro que se encontraban funcionarios de seguridad a una reunión que existía al momento en que el Ministerio del Interior, la empresa CNI y Ecopetrol, con la comunidad Uba, tratando algunos temas de sociales, para inversión social en el municipio. En ese momento fue activado este carro cargado con explosivos, prácticamente en la entrada al municipio, a escasos metros del área urbana del municipio. Al momento no se tiene conocimiento de afectaciones de vidas humanas a ningún particular ni a ningún poblador ahí de la región. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña, manifestó que una tanqueta del ejército también fue atacada por los subversivos. Los vehículos que llegaron en reacción ahí, que activaron un artefacto explosivo a uno de los vehículos blindados nuestros, y el cual prácticamente lo sacaron de la carretera y, como usted dice, se encunetó. Tres soldados nuestros están aturdidos ahí por el movimiento brusco del vehículo. Ya toda la comisión fue trasladada de manera helicoportada a Saravena, de tal manera que allá no se encuentra nadie del gobierno nacional, ni de los CNI, ni de Ecopetrol. El alto oficial responsabilizó a la guerrilla del ELN del atentado en el municipio de Cubará, Boyacá. Miembros del ELN, una acción al parecer conjunta entre la comisión Ernesto C. Guevara y la comisión Marta Cecilia Pavón del ELN. Por el momento, las autoridades del departamento de Arauca investigan si es algún tipo de represalia por algunas capturas que se han presentado. No se sabe, Carlos. Es una acción terrorista que hacen estos bandidos con su modo superando y similar siempre. Es con el empleo de estos vehículos cargados con tatucos. Entonces es una acción que se ha repetido en varias ocasiones. Por eso se puede establecer claramente que son los miembros del ELN que realizan este acto terrorista. Los operativos se mantienen en ese municipio de Boyacá con el fin de dar con la captura de los responsables del atentado. Ya allá está el coronel comandante del batallón al frente de las operaciones. Esperemos que muy pronto estemos con los responsables de acto criminal. De igual manera, ya entró, va ingresando el grupo desde nuestro para destruir todos estos artefactos que quedaron esparcidos en el lugar de los hechos, y la policía judicial para iniciar nuestra noticia criminal. Las autoridades reportaron que solo se presentaron algunos soldados aturdidos por la onda explosiva.